aquí nos acompaña también el candidato a la alcaldía, Héctor Monsalve, al cual le acabamos de leer la carta, toda la información acerca del Pacto Ciudadano por la Salud Sexual de Copacabana. Héctor, quisiéramos entonces escuchar tus opiniones y saber si podemos contar con todo el aval de tu equipo de trabajo y específicamente de vos para incluir esto en la próxima administración en caso de que quedases elegido. Correcto, bueno, muy buenas tardes para todos. Pues, sobra decir que los programas de gobierno ya fueron entregados en la registraduría desde hace rato porque era requisito. Sin embargo, uno prevía esta situación que se presenta en Copacabana con todos los jóvenes en cuanto a educación sexual se refiere. Y de hecho ahí lo tenemos dentro de promoción y prevención en salud. Y la idea no es solamente que quede plasmado con estos punticos que ustedes especifican acá, es ir más allá. De pronto hay que involucrar al sector educativo en cuanto a educación sexual se refiere para todos los jóvenes, ¿cierto? Porque tampoco para nadie es un secreto que ahí es donde hay los mayores inconvenientes en este aspecto. Entonces hay que involucrar a todos los colegios para que vayan metiendo la cátedra de educación sexual en los colegios y de hecho los muchachos ahora son bastante alborotaditos y bastante irresponsables, son embarazos prematuros, pues a muy corta edad las niñas sin acabarse de criar, sin volverse en mujer todavía y ya con una carga encima de un bebé. Entonces es complicado, siempre casi que les toca jugar muñequeros junticos, porque eso es una realidad. Entonces no es solo quedarnos ahí. Desde la administración en todos esos puntos van a tener el apoyo total y eso hay que darle continuidad. Es un costo, me parece que muy barato y hay que incrementar los puntos de dispensadores. Hay que aumentarlos, son solo 19 a 1.520.000 pesos, eso da 15.200 más 7.600, eso da 22.300.000 pesos año. Eso es muy barato. Eso es muy barato. Entonces hay que poner otros puntos que en la zona periférica también hay mucha rumbita y muchas cosas, también se requieren estos dispensadores. A eso hay que darle todo el apoyo y toda la promoción. Esto es prevenir. Por mucho que insistamos, no vamos a dejar de tener que dejar que los jóvenes tengan sus aventuras y sus relaciones. Entonces la idea es que se prevenga toda esta situación y esta es una buena manera. Cuenten con todo el respaldo y les digo que eso en un año, 21 millones de pesos, 21 millones de pesos es poco o nada para todo lo que se puede prevenir. Hay que incrementar esos puntos de dispensadores y esas charlas y esas marchas que ustedes hacen porque es conveniente para absolutamente toda la comunidad. Yo discrepo un poquito con lo que decía Pacho que un hijo es una carga. Pues, ahí sí discrepamos, yo no sé, yo digo que a cualquier edad, si uno se metió en eso, hay que tener la responsabilidad de sacar el hijo adelante. De pronto lo interpreto que quería decir que era una carga para los papás de la hija que de pronto cometió ese errorcito, entre comillas. Porque a uno como papá pues le tocará sacar a los hijos, a los nietos y a los que vengan adelante y de hecho pues a uno no le choca. La familia es la base fundamental de esta sociedad y entre todos nos tenemos que apoyar. Y más si un hijo comete un error de esos, hay que sacarlo adelante y apoyarlo del todo y por todo. Muchas gracias. Bueno, Héctor, a vos muchas gracias por el compromiso. Vamos a hacer la corrección y modificación de lo que nos... Con esas correcciones. Sí. Bueno, igual nosotros enviamos el texto corregido en copia a las sedes o al correo. Sí, además. Listo. Acá en el artículo de